Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. Hoy quiero hablarle a todos mis compañeros, compatriotas mexicanos y también a todos aquellos migrantes en España que han sido muy valientes y han puesto algún negocio o que son algún tipo de emprendedor. Hoy les voy a decir algunas estrategias de marketing que pueden utilizar para sacarle provecho a este aspecto de ser un migrante emprendedor. Así que pon atención si es tu caso, porque comenzamos. La primera estrategia es usar las plataformas de redes sociales para conectar directamente con tus clientes. Y es que las redes sociales son una excelente oportunidad porque ya sea Twitter, Instagram, TikTok o Facebook, tienen características que puedes usar a tu favor cuando eres un migrante. La primera es que lo puedes usar para dar a conocer tu caso personal, tu historia de éxito, las dificultades a las que te has enfrentado y cómo otros migrantes también te han ayudado en tu viaje, así como lo hace nuestro querido Toño en el programa de radio. Utiliza tus redes sociales para alzar la voz, contar tu caso y apoyar e inspirar a otros migrantes emprendedores como tú. El consejo número 2 es que crees una campaña especializada para otras personas migrantes como tú. Por si no lo sabías, Facebook te permite hacer campañas pagadas en Facebook e Instagram y puedes elegir como tu segmentación a todas aquellas personas que viven lejos de su lugar de nacimiento, es decir, los llamados expats o migrantes. Esto te permitirá llegar a personas que van a tener una afinidad contigo y con tu negocio y puede traerte grandes retornos de la inversión. Mi siguiente consejo es que te conviertas en un líder de las personas que han migrado al igual que tú. Esto lo puedes hacer participando en podcasts, haciendo entrevistas o directos junto con otras personas migrantes emprendedoras. Recuerda siempre que la unión hace la fuerza y esta es una gran oportunidad para que liberes tu potencial colaborador y busques la manera de expresar el orgullo que tienes por ser un migrante que ha emprendido su propio negocio en una tierra desconocida. Y mi último consejo es que seas auténtico. Tampoco debemos pasarnos de la raya en cuanto se refiere a nuestras historias personales. Recuerda que la verdad siempre termina al final saliendo, así que mantente fiel a esta. Expresa así tus valores, tus convicciones, pero como decimos en México, no le eches crema de más a tus tacos y mantente auténtico para que puedas lograr realmente una conexión con tus clientes potenciales y que generes empatía en lugar de antipatía. Y también te recomiendo ya por último que hables en el lenguaje de tus clientes. No tengas miedo de usar palabras mexicanas o de tu país de origen, aunque estés en España. Es bueno tratar de conectar con el público español e internacional, pero ten en cuenta que al usar palabras de tu propio léxico natal, le estás agregando un toque de originalidad que puede ser una distinción para que tu audiencia se convierta en tu cliente. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy, espero que les haya gustado. Nosotros nos vemos ahora a cabina con Toño Muñiz y más de Mexicanos por España. Hasta la próxima.